Youtuberos, hoy vamos a aprender cómo usar This Whip, que borra para siempre los archivos y datos de los discos duros o memorias USB. El formateo de un ordenador no borra los datos y archivos, ya que se pueden recuperar con programas como un Delete o Recuba. Formatear un computador solo sirve para organizar el disco duro y acoger nuevos archivos. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar This Whip. Y también aparecen varios links para aprender cómo recuperar archivos borrados accidentalmente del computador. Ahora que se abrió This Whip, vamos a poner un ejemplo práctico y entendible. Lo que vamos a hacer es eliminar completamente los datos de una memoria USB, disco duro o tarjeta CD. Acá tenemos una memoria USB que contiene todos los datos que usted está viendo acá. Lo que vamos a hacer es borrar todo el contenido y nadie lo pueda rescatar con ningún programa recuperador de datos como un Delete o Recuba. Ahora cerramos esta ventana y damos un clic sobre el disco extraíble que hemos elegido para el tutorial. Ahora damos un clic en Limpiar disco. Dejamos la pestaña que viene por defecto, NTFS, y damos un clic en Net. Nuevamente damos un clic en Net. En la ventana que aparece ahora escribimos Erasel Edge y damos un clic en Finish. Y acá le decimos Yes. Es totalmente normal que This Whip se demore durante la trituración y eliminación de datos y archivos de los dispositivos digitales. Esto lo aviso por si encuentra que This Whip se está demorando demasiado en la eliminación de datos. Mientras tanto, usted puede seguir trabajando de forma totalmente normal en su computador. Esta parte la adelantaremos, ya que es más de lo mismo, sin quitar nada importante del tutorial. Después de una hora, This Whip ha terminado de borrar todo lo que tenía la memoria USB. Ahora damos un clic sobre el disco y nos avisa que tenemos que dar formato al disco, ya que no tiene una estructura correcta. Dejamos formato rápido y damos un clic en Iniciar y la ventana que aparece ahora pulsamos Aceptar. Al formatear un disco, creamos una estructura nueva y los nuevos archivos se acoplan correctamente dentro del dispositivo digital. Ahora el formateo está completo y no se puede recuperar nada de nada. Como usted puede ver, es muy fácil de usar This Whip si usted sigue paso a paso este tutorial. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MC Jorge Juan, recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MC Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas. Para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videotutoriales ordenados y clasificados por tema, solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este tutorial.